¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo al MB02 de Fans Hobby. Lo llaman también Master Builder y créanme que es una... ¡Wow! Es una figurota bastante buena. Inclusive me atrevería a decir que es mejor que el MB01. En cuanto a los acabados, es que la verdad está muy bien. Y ahorita vamos a ver cómo está el asunto. Y pues bueno, muchos están. Me han estado preguntando. Bueno, ya publiqué algunas fotos en Facebook y han estado preguntando quién es este. Bueno, pues está basado en uno de los personajes G1. Este Repugnus, si mal no me equivoco, y pues guarda todas las características de estéticas del personaje, si mal no recuerdo. Pues aquí pueden ver una vuelta acá de 360 para que vean cómo está la figura esta, y voy a traer aquí a cámara un deluxe para que se den cuenta el tamaño de este cuate. Y pues ahí lo pueden ver. Vamos a moverlo de este lado. Y pues vamos a empezar, ¿no? ¡Ay! Está bastante grande. Bueno, está pesadito, ¿no? Vamos a checar aquí el asunto. Trae su arma. Viene con un... ¡Épale! No lo paré bien. Viene con su arma, trae aquí una guía para deslizar y que quede bien afianzado ahí a la mano. Se ve muy bien, no tiene mayor chiste. Estaría bien que estos cuates, costando tanto, trajeran misiles, en sistema de misiles en sus armas. Pero bueno, antes de ir con la revisión, pues debo enseñar también que trae su manual. Dado que es una figura sencilla de transformar, solo son estos pasos a seguir, 17 pasos para ser precisos. Y pues bonito el asunto. Bueno, vamos a ir con la figura. Pues aquí lo vemos. Ahí, si se fijan, pues la cara tiene bastante, un aire bastante cercano al personaje. Ahí se pueden checar imágenes en el Google. Pues ahí lo vemos. Sus articulaciones aquí en modo robot pues son bastante rígidas. No hay nada flojo. Y tiene muchas articulaciones de cuerda. Los brazos pues los puede girar completamente. Los puede separar hasta esta altura. Levantar. Y aquí en el codo trae una doble articulación. Lo que se me hace simpático es que trae dos articulaciones de cuerda ahí en el codo. Lo que se me hace pues bastante bueno, ¿no? Las manos pues giran en su propio eje. Y pues como digo, siendo un masterpiece, sus dedos abren y cierran de esta manera. No sé si por el color rojo se alcance a ver. Muy bonito. Ahí está. Bueno, también trae cuerda en la cintura. Es algo que me dejó sorprendido. Las piernas, pues también puede levantarlas bastante bien. Puede girarlas completamente. Y también trae doble articulación en las rodillas. Y pues también puede doblar bastante las mismas, ¿no? Pudiera ser que doblara más las rodillas de no ser por los pies de insecto. Pero está bastante bien, ¿eh? Acá abajo, pues, los pies vienen en un ball joint. Lo cual permite que se muevan en muy buena... que tengan muy buen rango de movimiento. Algo que me llama también la atención es que trae... Por ejemplo, aquí la leyenda ahí escrita de Fans Hobby. También acá trae algo que dice Pro Master. Acá abajo
creo que dice Master Builder. No sé si ahí que se alcance a ver. Trae pues, esas inscripciones bastante curiosos, ¿no? También aquí en el pecho trae unas inscripciones. Y pues son parte del detalle, ¿no? La cabeza, olvidé mencionar que trae un ball joint también, que puede levantar y bajar la cabeza. También puede decir que no a esas malas amistades. Y pues miren nada más, miren cómo brilla, no está cromado, de eso ya me di cuenta. Eso está bien porque pues son piezas grandes y si estamos propensos pues a manipularlas, no se van a quedar los dedotes ahí pintados. Es una pintura metálica muy muy reflectiva. Yo creo que sí se alcanza a ver ahí. Refleja bastante bien. No sé en realidad si de verdad quisieron darle ese aspecto o es un mal cromo, pero la verdad es que no lo siento yo que sea un cromo, ¿no? Pero refleja bastante, bastante. Y pues bueno, vamos a transformarlo. ¿Qué les parece? Y pues para esto voy a acomodar un poquito la cámara. Y lo primero que vamos a hacer es de aquí abajo estos armatostes rojos los vamos a subir. Aquí hay una muesca. Vamos a pasar por ahí esta pieza. Ahí así. Y vamos a levantar hasta que se sienta un clic aquí en esta parte de abajo. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí está. El clic ese que les digo es tanto hacia arriba como hacia abajo, para que lo tomen en cuenta. Clic, ahí está, clic. Ahora de aquí vamos a girar los pies de esta manera. Y aquí ya podemos ver luciendo. Miren nada más, qué bonitos se ven. Nada más son dos dedos, digámoslo así, pero... yo le tengo miedo porque en una de esas me voy a cortar un dedo, Chequen. Son de metal. Bueno, este no se escucha tanto. Este sí. Están pesaditos. Tiene otras piezas de metal que ahorita se van a ver. Las cuchillas de la espalda no lo son. Pero bueno. Vamos aquí a posicionarle los pies para que vaya tomando forma. Ahí está. Bueno, ahora pues de aquí vamos a levantar esta pieza. Vamos a girar la mano y la vamos a esconder así como el MP01, que también se giraban sus dedos, sus puños para esconderse. Bueno, y luego esto lo vamos a girar así. Vamos a doblar las piezas de esta manera, hacia adentro. Ahí está, ahora del otro lado. Ahí está. Estos los vamos a dejar así por un momento. De aquí, vamos a abrir estas piezas así. La cabeza la vamos a bajar para esconderla. Vamos a girar estos hacia arriba. Y ahora todo el armatoste amarillo lo vamos a girar hacia abajo. ¡Jeje! Ya se descubrió la cabeza del insecto. Ahora, estas piezas las vamos a echar hacia atrás hasta que se oiga un clic. Ahí está. Y el clic está en esta muesca de aquí adentro. Clic, ahí está. Y pues estos quedan así como... los brazos quedan así como un backpack. Ahora, déjenme subir la toma. De aquí, de la cabeza, este armatoste lo vamos a llevar hacia abajo. Y ahí queda. De aquí arriba vamos a bajar esta tapita. Aquí ya va a tomar forma. Aquí separamos un poco estos bracitos de insecto. Y ahora vamos a sacar unas piezas interesantes de aquí. Tiene aquí una de ellas, tiene una muesca.
no así las dos piezas. Bueno, vamos a sacar una de ellas de aquí abajo. Con cuidado porque una de ellas está filosa, Bueno, no mucho, pero si le llegan a dar un llegue fuerte en esta de arriba, yo creo que sí se cortan, Atención, estas figuras no son para niños. Porque aquí si te sacas un dedo o te cortas. Te sacas un ojo o te cortas un dedo. A ver, vamos a ver. Ah, sí, aquí está la muesca. Ahí está para abajo. Pero el otro no trae muesca. El otro, pues tengo que usar el dedo de por acá. Y aquí me pico el dedo. Me quito nomás. Y ya lo saco. Pero sí, de. Esta pieza es la que está filosa de aquí. Esta no. Pero esta sí está filosa, así que yo creo que sí necesita. Y esta me parece que también son de metal, Aunque no. No suenan así de tan como los pies. Pero sí se sienten un poquito frías al tacto. Por lo que pienso que son las otras piezas de metal. Bueno, pues ahí está. Repugnus. Ya. El no Repugnus ya transformado. Ahí ven la cara de insecto que tiene, que no puede con ella. Miren nomás qué chulada. La verdad es que se ve muy bonito. Déjenme alejar esto un poco más. Son piezas bastante grandes. Necesito cambiar el lente de esta cámara. Y pues ahí se pueden dar cuenta que tiene otra pinta completamente diferente, ¿no? Los que están familiarizados con el personaje y que tienen la figura G1, pues se van a dar cuenta de la enorme, del enorme parecido que tiene con el personaje. Y además, pues tiene unos detalles bastante buenos, ¿no? Simplemente las tenazas estas de metal. Sí, son de metal, ahí se escucha. Ahí se puede afilar las manos, ¿no? Para degollar algún Decepticon. Bueno, pues aquí en su modo robot, pues en su modo alterno, mejor dicho. Pues conserva las características de articulaciones, vaya, del robot. Y pues estoy viendo aquí. Ok. Estoy viendo aquí esta cosa. No, yo creo que es. Bueno. Bueno, pues estos bracitos, pues los puede subir y bajar, como se dan cuenta. De hecho, los puede rotar completamente, ahí se ve. Tiene pues un rango de movimiento bastante interesante. Puede tocar guitarra, por ejemplo, ¿no? Tran, 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 tran. pues está bueno, está bastante bueno. Si coleccionara, si tuviera suficiente dinero y coleccionara estos masterpieces, yo creo que sí lo haría. Ahí bueno, la cabeza del insecto pues viene en un ball joint que también. De no ser por la mochila esta, pues podría girar completamente. Ahí se ve. Pero pues por la mochila, aunque tenga la mochila, tiene un buen rango de movimiento. Y pues las tenazas, ¿no? Las tenazas son las de las manos. Estas, no sé cómo se llaman. A ver, ustedes que son que admiran, que les gusta estudiar a los insectos, sabrán cómo se llaman estas cosas, ¿no? Propias de un insecto. Y pues la boca también la puede abrir. Me recuerda mucho a Stitch. Y pues está bastante bueno, amigos. Yo creo que también se las voy a recomendar. Y no olviden que esta figura la vende. La pueden encontrar en Bikes and Toys Incorporated. Ya saben, busquen el link para comprarlo allá abajo en la descripción. Y pues háganse de él. Pues ahí está. Amantes de los third party, geoneros, geoneros de corazón. Ahí lo tienen. Y pues vayan por él. Bueno, pues creo que es todo, amigos. Soy Trooper y este es el MB02 Master Builder de Fans Hobby. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.